familia, ¿qué tal estáis? Espero que estéis pasando una muy buena semana y hoy quiero hablaros de algunos trastornos digestivos o problemas digestivos que pueden presentar nuestros perros y nuestros gatos que mejoran al pasarnos de pienso a dieta BARF. Y os voy a explicar cómo mejoran y por qué. Algunos de estos problemas digestivos muchas veces incluso pasan desapercibidos y a la larga sí que pueden ser un problema mayor porque afecta a otros aspectos de su salud, ¿vale? Por ejemplo, algunos de estos síntomas, ¿cuáles pueden ser? Flatulencias, que es muy común. Un animal que varias veces a la semana tiene esas flatulencias que son pues molestas, que son muy olorosas, no es normal. Eso es un indicativo de que algo no está funcionando bien en su sistema digestivo. Puede ser, por ejemplo, que las heces no tienen una consistencia equilibrada, quiere decir que o son muy secas y el animal tiene estreñimiento, o bien pues que son muy blandas y como recubiertas de una película, de moco, etc., ¿no? Bueno, hay otros síntomas, incluso puede haber síntomas emocionales como pueden ser irritabilidad, nerviosismo, que podemos estar achacando a otras cosas y resulta que es un malestar. Un BARF mejora las digestiones de nuestros perros y de nuestros gatos. El primero es el agua. La cantidad de agua que contienen nuestros menús BARF es muy superior, evidentemente, porque cualquier pienso lo que viene es seco, por eso es un pienso. Entonces, esa cantidad de agua facilita el tránsito intestinal, hidrata al animal y le ayuda a metabolizar nutrientes que él puede absorber. Por otro lado, mejora la microbiota intestinal. Eso quiere decir que le va a ayudar, o sea, cuantas más bacterias que ayudan a su digestión estén en su intestino. Otro punto muy importante es que los nutrientes están mucho más biodisponibles. ¿Qué quiere decir biodisponible? Quiere decir que al perro, una vez que ese alimento entra en su sistema digestivo, le cuesta mucho menos extraer lo que él realmente necesita. En cambio, del pienso, tiene que esforzarse mucho más para realizar esa transformación y sacar esos nutrientes que él necesita. Ese sobreesfuerzo es un gasto energético que tiene el sistema digestivo. Y en animales que son más sensibles, no en tanto tiempo, sino antes, lo notamos, ¿no? Luego, otra parte muy importante es que en dieta BARF lo que encontramos es que los alimentos están mucho más puros. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, al estar presentados de forma natural, carecemos de muchos desechos como conservantes, colorantes, cualquier ingrediente artificial, aromatizantes. Todo eso el cuerpo lo tiene que desechar. Y eso es parte del motivo de esas flatulencias o de esas heces que muchas veces no tienen una consistencia pues normal, ¿no? Entonces, bueno, ya veis, son todo ventajas en el sistema digestivo, BARF respecto a pienso, y nosotros lo que os animamos es a que probéis, y vosotros lo vais a ver, con lo cual es muy fácil de ver. Con esto me despido, os envío un abrazo muy grande y que tengáis una feliz semana, familia.